El 2 de octubre no se olvida y el día de hoy el presidente López Obrador rompe el silencio y habla sobre lo sucedido en el año 68. Y es que, amigas y amigos, el presidente López Obrador nos dejó con los ojos cuadrados porque reveló toda la verdad. Lo que nadie se esperaba es lo que está circulando en las redes sociales. Videos inéditos de lo que sucedió ese día trágico que marcó el futuro de nuestro país. Y es que, ojo, amigas y amigos, hoy es un momento para conmemorar que la lucha sigue y que los mexicanos no debemos de abdicar. Amigas y amigos, el 2 de octubre no se olvida, esta fecha que obviamente quedará siempre en la memoria de las y los mexicanos y nos demuestra pues lo que se vivía en años anteriores, el autoritarismo que la oposición y los pianistas siempre han llevado en la sangre. Todos sabemos que tristemente los números están maiciados. Los números oficiales establecen que hubo solamente 35 fallecidos, cuando todos sabemos que fueron mucho más. Se hablan de 300 decesos oficiales, 15.000 proyectiles fueron disparados, 300 medios armados entre tanques, medios blindados y jeeps con ametralladoras fueron utilizados en contra del movimiento pacífico de nuestro país. Los estudiantes, amigas y amigos, que obviamente pues esto quedará siempre en la memoria de México. Y aquí tenemos una imagen impactante donde un miembro del ejército está leyendo un periódico donde pues la portada pues habla sobre lo sucedido el 2 de octubre. Esta imagen que estamos viendo es exactamente al día siguiente y por eso pues la relevancia. ¿Y quién estuvo detrás de estos sucesos? Pues nada más y nada menos que el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Todos lo sabemos, lo hemos escuchado, ese discurso que se atrevió a lanzar de hemos llegado a tolerar excesos criticables, hemos permitido excesos criticables, bueno, la frase de Gustavo Díaz Ordaz tan famosa, y también pues como él asume toda la responsabilidad de lo que sucedió en el año 68. Y no solamente eso, sino que estaba orgulloso de lo que sucedió. Veamos el video. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo. Vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Pero de lo que estoy más orgulloso. Ustedes, familia, el nivel de este expresidente Gustavo Díaz Ordaz, y salen videos de lo que sucedió en el 68, videos inéditos que pues empiezan a circular en las redes sociales, también videos que ya todos habíamos visto y conocido de lo que sucedió, de cómo los estudiantes corren despavoridos de la Plaza de las Tres Culturas ahí en Tlatelolco. Y pues, amigas y amigos, esto va a quedar en la memoria de todo el pueblo. Veamos el video. Thank you.
Pues ahí está, amigas y amigos, el video que todos ya habíamos visto, esa imagen tan lamentable de lo que sucedió el 2 de octubre. Y aquí tenemos otras imágenes de la Filmoteca de la UNAM, donde se ve llegar ya al escuadrón militar a la Plaza de las Tres Culturas, cómo se van metiendo a esta plaza y ya después lo que todas y todos ya conocemos. Ahí está el meeting familia y empieza el corredero. Ahí llega ya el ejército, empieza la ráfaga. El video no tiene audio, pero vean la claridad con la que se ven las cosas a pesar de que fue en ese año. Ahí entra ya el ejército, están entrando a la Plaza de las Tres Culturas, este mítico lugar que cuando uno lo visita se sienten hasta vibras extrañas por todo lo que sucedió, no solamente del 68, sino también pues desde la época prehispánica y también colonial. Un lugar que es lúgubre en estos momentos y más el día de hoy por lo que sucedió, y las películas que se han generado, los escritores que han hablado sobre esto, pues solamente nos muestran un pedazo más, un pedazo de historia. Al respecto, el presidente López Obrador pues rompe el silencio y reivindica al ejército en el aniversario de lo sucedido el 2 de octubre. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente, porque también habló sobre Marcelino García Barragán, quien estuvo involucrado y que pues es familiar de Omar García Harfuch, quien está buscando ser jefe de gobierno de la Ciudad de México por Morena. Veamos lo que dijo el presidente López Obrador. Bueno, tres cosas. Primero, que la actuación del ejército en momentos difíciles, reprobables, que han incluso manchado a esa institución tan importante para mantener la integridad de nuestro territorio, la defensa de nuestra nación y también para conseguir la seguridad interior, cosa que se ha hecho de parte del ejército con lealtad, y debemos de tomar en cuenta que el ejército mexicano surge de un movimiento revolucionario, surge para restablecer la legalidad después de un golpe de Estado. No es un ejército como otros, es un ejército popular. Los soldados son pueblo uniformado, eso tiene que tomarse en cuenta. Bueno, también considerar que en esos momentos difíciles como el 68, el 2 de octubre del 68, que no se olvida, el ejército recibe órdenes. El ejército actúa en casos como esos, no en todos los casos, pero sí en casos como esos, recibiendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese entonces, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Además, no estoy diciendo nada que no se conozca. Él mismo asumió su responsabilidad. Gustavo Díaz Ordaz. Primero. Segundo, hay elementos para sostener que en la represión del 2 de octubre del 68, quienes participaron de manera directa fueron miembros del Estado Mayor Presidencial. Son esos testimonios a los que haces mención, que llevaron a escribir un libro a don Julio, con Carlos Monsiváis. Y yo tengo, ya lo he explicado, pues un testimonio. En una ocasión el ingeniero Cárdenas me platicó de que en 1969, después del 68, después también del asesinato de Carlos A. Madrazo,
Él llegó a casa de su papá, del general Cárdenas, y venía saliendo Marcelino García Barragán, que era secretario de la Defensa, y el ingeniero Cárdenas le preguntó al papá que si a qué había ido el general García Barragán. Y el general Cárdenas le contó al ingeniero de que había ido a decirle, llorando, de que en lo del 68 había participado el Estado Mayor y que la culpa se la habían cargado al ejército. Y que también el Estado Mayor había tenido injerencia en el supuesto accidente donde explota el avión en el que iba Carlos Madrazo. Que esto se lo confiesa el general García Barragán llorando al general Cárdenas. Luego salieron esos testimonios, no sé si antes o después, pero yo me acuerdo perfectamente. Es más, hasta lo escribí en su momento, en un libro. Y lo tercero, sobre los equilibrios, había una realidad. Era mucho el poder del Estado Mayor Presidencial. Tenían prácticamente secuestrado al presidente. Iba el presidente a algún lado y rodeado. Estaba hablando con alguna persona y siempre ahí. Y se sentían superiores. Era un cuerpo de élite que se sentía más que los elementos de la Secretaría de la Defensa. Porque supuestamente el jefe del Estado Mayor estaba más cerca del presidente y tenía más influencia. Pero si fuese poco, eran 8,000 elementos. Imagínense, 8,000 elementos para cuidar al presidente. Ahora me cuidan 15 compañeras, que jóvenes. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador, reivindicando el papel del ejército en este acto que obviamente siempre va a quedar en nuestra memoria. Pero al final, ¿ustedes qué opinan, amigas y amigos? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.